Un joven menor de 13 años murió al impactarse de frente contra un vehículo cuando se encontraba a bordo de su motocicleta. Fue identificado como Cristian N. y era originario de Acatlán de Osorio. El menor de edad iba sobre la carretera estatal a Acatlán de Osorio, a la comunidad de San Vicente Boquerón, cuando el exceso de velocidad le impidió el poder percatarse de que ya no podía controlar la motocicleta y terminó por impactarse contra un automóvil, pues en una curva se salió al otro carril y se estrelló. Hasta el momento se sabe que el joven iba a una alta velocidad, que su cuerpo salió disparado por lo menos 50 metros más adelante de donde ocurrieron los hechos, quedando su cuerpo sin vida en el pavimento del fuerte impacto. La causa del fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico. Algunos automovilistas que se percataron de la escena trataron de ayudar, pero era demasiado tarde. Después, otros llamaron a los paramédicos también para auxiliar a quien iba manejando en el vehículo. Al llegar a la unidad, el chofer ya no estaba, pero se sabe que iba herido porque había manchas de sangre en el coche. Aunque la culpa no fue del automovilista, no se sabe nada de él, mientras que el cuerpo del joven ya ha sido entregado a sus padres. Para Contexto Noticias, Tania Rodríguez.